Turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Dos, prueba de radio. 1, 5 de 5. Bien acondicionado. ¿Te robo el Bullside es el 25 o es otro? En teoría es el que viene para efecto, simplemente darle al cero. De acuerdo. Dos listos para acá cuando salga. Termo 3, listo para poner en marcha el motor. Líder Ninja entrando en malla. Lobo entrando en malla. Cowboy en malla, soy alto y claro. ¿Dónde estás? En el parking. Yo estoy cerca del carril de taxi. Voy al lado. ¿Tienes la cabina abierta? Negativo. No, yo estoy al lado de un hangar. Vale, creo que te tengo en visual. Tienes enfrente no sé, a una tropa de la ONU. Sí, justo. Nuestra hora de salida es la 0307. La
pregunta roja, ¿habrá que poder sincronizar el reloj? Yo lo tengo sincronizado, confirmen ustedes. Yo tengo ahora mismo las 2.50 y 20 y pico segundos. Afirmo, 2.50, 27 segundos. Ok, está sincronizado entonces. Inicien puesta en marcha. Dos, tengo puesta en marcha. Tres, inicio. Recuerden desconectar el ground power. Gracias. Chief, turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. Aquí 3, informo, listo rodar. 2, listo rodar también. Entendido. A la espera de que inicie, creo que es Jedi o Ninja. A ver si alguno escucha, avíseme. La verdad que no hay mucha charla en la 240, no sé si no están usando esa. Sí, ya respondieron al principio que Mac y J me recibían por la 240. Paso.
Encarrado, hora de llegada al waypoint de ataque. 41. Repita, última transmisión. 341. Entiendo que el ataque lo tenemos que realizar a esa... Sí, en esa hora vamos a estar ahí, así que ahí ya podemos tomarnos el tiempo para hacer el ataque. Prepárense que le vamos a dar un margen y salimos. Aquí ya para
Pegaso. Pegaso no disponible, misión Commander en Camboy 1, lo responde, adelante. Orden de salida de los vuelos, ¿puede indicármelo? Según establecido en Nibor, Ninja primero como siempre, después Lobo. Vale, hemos tenido un pequeño lío con los grupos. Se han mezclado Lobo con Ninja. Solucionenlo y despeguen para estar en las horas estipuladas en sus waypoints. Es el que está aquí a la derecha, ¿no, Lobo? Sí. Sí, adelante, Lobo. Sí, sí, yo ya corrí a todo el vuelo al costado para que pase el último ninja. Copiado. Avanzamos a cabecera, gracias. De nada. Y nos incorporamos. Creo que queda uno por el... Ah, no. Sí, vale, sí, ya está. Ninja para el Lobo, su último miembro acaba de pasar. Nos incorporamos. Bueno, Ninja, sobre línea de detención. Voy a frenar.
cantera que nos corresponde. No nos corresponde uno en concreto, pero hay uno cercano a la zona de operaciones que es Texaco. Listo, según esto es 103 Yankee. Afirma, y frecuencia 238, preset 6. Aire, aire, transmitir, recibir. El bingo es 4560. El tráfico del Minhack, el Cowboy con tres elementos, iniciamos rodaje a la pista Hold Short 27. Bueno, Ninja, entra una cabecera de pista. 27. 3, 4560. Afirma. Repita la última transmisión, por favor. Bingo 4560. 4560. Paso. Vuelo Lobo en punto de espera. Sale el último, entramos y 5 segundos entre avión y avión. 3. Ninja 1, esperamos. Interrogo, ¿qué anticolisión nos ponemos? Repita la última transmisión. 1. Lobo entrando en pista. 3. A pushing a frecuencia táctica. Dos en posición. Tres listo. Vuelo Lobo rolling. Tengo potencia militar. Rolín. Vuelo Lobo en el aire, cambiando a general. Entro bajo formación. Formen a mi izquierda abierto. En escalón.
Virando por derecha para Waypoint 2. Voy a empezar a reducir a 060 el match. 060. A toda la malla, vuelo ninja sobre Horse Alpha. Ángeles 24, vamos a nivelar, que es la altura. 2. 3. Cowboy informa en Mayag, practical. Melinda 5 de 5. Luego 5 de 5. Ninja en Mayag.
velocidad, a ver si llego a 056, 057 para no pasarla. ¿Dos? Tres. El huevo en la actual es el 3 ahora mismo, ¿verdad? El actual es el 2. Está de acuerdo. Mantengo 059060. Pero luego a lo mejor alfa iniciando órbita. ¿Puedo ninja para táctica al commander? Adelante ninja. Las firmo. Los contactos en datalink a mi izquierda, a mis 11. Adelante ninja. Solicito permiso para ascender a 30.000 pies. Tenemos nubes que no obstaculizan. Conforme. No puedo enganchar el piloto automático de órbita. Lo estoy llevando en manual, tengan cuidado. Dos. Dos. Me abro un poquito la formación para, por si acaso. Entendido. A ver, confírmeme la posición de los autopilotos, a ver si lo estoy haciendo bien. Deberías tener el alt hold y luego ir cambiando entre el de steer point y el heading al lado contrario. Bueno, puedes dejarlo en el steer point en realidad. O sea, el de la derecha hacia arriba y el de la izquierda hacia abajo. Sí, ok. Para toda la malla de Cowboy 1-1, por ahora Mission Commander y liderazgo de Cowboy asumirá Cowboy 1-2 por problemas de alineamiento. Os volveré a informar cuando esté resuelto. A las 3 y 27 tenemos que estar en el waypoint 3.
El class que les dije antes de HTS era el 2, ¿verdad? ¿Repetí? El class que les comenté antes para el HTS era el 2, ¿verdad? El que incluía el SA3 y el SA8. Sí, sí, el 2. El waypoint. Subiendo a 0.65 de Mach.
ir al SA3 y quien quiera acompañarme a despertarlo. Lo que tú digas. Ah, igual. Pero ¿quién se siente más cómodo cuando nos tiren? Hombre, cómodo, cómodo. Como quieras, si quieres yo lo vado. Ok, Cali, Spilvi y yo vamos a despertarlo. Cuando nos tire, abatí el que dice 3 con un solo misil y confirmá por TGP que lo destruiste. Visto, el problema igual son las nubes, ¿eh? Pero vale. ¿Puedo ninja en Ingress Point? Interrogo, ¿cómo prefieres que lance? ¿Lanzo al waypoint o lanzo con el HUD? No sé, es tuya. El asunto es que ya, con un misil lo abatas. Ninja en Ingress Point. ¿Listo? Roger, Cowboy. ¿Permiso para encender el HUD? Sí, si se siente cómodo vayan configurando todo. Reduzco un poco, que me pasé mucho la velocidad. Indio 2-1 por general, el Indio 1-1 ha muerto. Hemos perdido uno de los ataques. Ha habido un accidente en aproximación a la FOP. Sí, cayó el líder de Indio. Eran dos los Apache, ¿verdad? Correcto. Vale, tengo lectura de un FC. No, por desgracia no. Algún tipo de sistema quiere matarnos. Ninja, estás transmitiendo. Perdón.
recuerda distancia máxima de lanzamiento de esa 3, 15 millas. Bueno, son 14,5 creo. Perfecto, gracias. Pues mía, 21, wow, me ha lanzado, ¿eh? Luego la evasión supongo que hacia la izquierda, ¿no? Hacia el sur, hacia el mar. Sí, claro. Luego Cauby. Pasando a potencia militar. Luego Cowboy. Sí, Cowboy acá luego. Solicito mi informe cuando asesme positivo sobre amenaza SAM. Entendido, lo vamos a reportar por la general. Ahí lo tienes. De una amenaza en la zona del SA-3, una amenaza aérea. Pues no lo veo. Tengo el 3 en el RVR, el tracker. 2 sensing. 2 amenazas, Ángeles 32 y Ángeles 26. Les aviso por si van a girar a la derecha, tienen enemigo. Vuelo Lobo, pasando por IP, se dirige a apagar el SA-3. Y ahí tienen el SA-10 también, ¿lo ves? El bebé. Sí, correcto. Vamos por el... Vamos a seguir por el SA-3. Desconozco el motivo, pero está encendido desde aquí. Afirmo. Fíjate que tengas un buen PGM antes de lanzar. Si eso abres un poco para triangularlo. No, le iba a lanzar al waypoint, estaba más cerca. El waypoint está de... Lobo para igual ahí. Puede que esté en altura, o sea que ten cuidado. Mejor fíjalo con el HTS. No, me marca en el suelo, Vale, de acuerdo. Lobo para Shady. Force 3, Ninja 3, Ángel 33. Bien, cuidado, están las dos amenazas, pero se están yendo en otra dirección por los nuestros. Vamos a aprovechar ahora. Cuidado que el SA-3 no lanza, seguramente lanza en distancia mínima. Yo perdería algo de altura. Sí, sí, correcto. Vamos a iniciar descenso, que así nos engancha y aprovechamos que la CAP se llevó a los agresores. 3, me quedo en altura. Sí, sí, sí. Vos estás libre para abatir eso. Yo me voy con el filo. Voy de frente, todavía nada.
Yo me advierto un poco a tu izquierda, todavía nada. Perfecto, tengo un visual. Ángel 18. Al sur de la isla, por ahora no me lanza. A mí tampoco. Estamos esperando confirmación. ¿Te aviso por el TGP alguno? Ha desaparecido, pero no he visto ningún impacto. Puede ser el código que tengas que tener, que es 16 lo que sea, y listo. En los dos lados. Enter, enter y return. Que ya me ha alejado mucho. Hacia el este, perdón. Sí, estoy buscando con el TGP a ver si está destruido. Tengo un visual, pero parece que no está destruido. Cowboy, y te robo SA3.
semiavasiva, acabamos de tirarle un misil, creo que va a ser impacto. En cuanto sepas, Spilo, confirma. Es que no lo tengo en visual en el TGP, no lo veo. Yo tengo en visual, pero se ha apagado. ¿Tienes punto con el TGP? Sí, voy a compartírtelo. Para Lobo, estamos sobre ustedes. Oído, gracias. Spilu, Gali, ¿dónde están? Al suroeste de la isla, voy para allá. Tres. ¿Le diste, Spilu? No, no he podido mirar, no... No tengo alguno del TGP, ¿se lo pueden mirar ustedes? Ok, voy a volver a ver si lo puedo ver. Apagado ahora mismo, me sigo acercando.
Altitude. Counter. Ninja 1, Fox 3. Cowboy, bombs away. Recibido 2, informa de que ha... Hace un rato que no enciendes, ¿seguro que sigue activo? Adelante, Lobo, repite transmisión. Presumimos que el SA-3... Lobo, transmisión cortada, vuelve a retransmitir. Lobo, presume que el SA-3 está dañado porque... Intento hacer rellón contigo. Sí, hagamos todo rellón. Lo hacemos sobre la isla pequeña de Cien que está previsto. Pues pueden ser, ¿no? Yo estoy sin Harancia. Ok. Me equivoqué con el primero porque no lo cambié al modo boss. Voy hacia el waypoint 6, voy a subir a Ángeles 20. Cowboy está listo para auxiliar a Polo Cap. Pues. Pasan a la acción. Disponemos de poca arma y el enemigo no supera el número. Recibido, Cowboy Pusini. Lobo, Cowboy. Sí, Cowboy, lo recibo. Interrogo intenciones. Estamos en espera de recibir órdenes. Vale, parece que el CAP necesita ayuda, así que manténgase en actitud defensa aire-aire aparte de sus órdenes explícitas. Entendido. ¿Qué ves, Cowboy? Morro valiente, ¿no? Aquí, Quebec. ¿Puede repetir transmisión? ¿Se ha bajado?
Cabo Quebec 07 hacia el este. Nos acaban de enviar el checkpoint, seguimos. Unos 10 o 15 minutos para todo el apoyo de Viper en la zona. Una de tres. Sí. Le informo, me encuentro a 5.5 de combustible. ¿Puedes reabastecer en el tanquero? Afirmo, Takan 103, Yankee, entiendo. Ok, procedí a reabastecer. Spilu, ¿vos estás conmigo? Sí, acá te veo. Sí, yo estoy con 5 o 6 de combustible, pero bueno, puedo aguantar un poquito. Ok. Luego para Jay. Encerrado, ¿tenéis señal vosotros del Takan? No, estamos en aire haciendo otra cosa. Por detrás, se acercan dos bandidos. Tienen aliados cerca, ¿qué dices? ¿Vamos a por los que van bajo o por los otros? Giramos por izquierda, vamos a los que vienen de atrás, San Ángeles 20. Dos. Me voy con vosotros, porque el Takan no responde. Oye. Si no me equivoco, tiene un aliado por detrás. Eso parece, yo creo que viene Ángel 74 más atrás. Fox 3. Listo, ya está tan activo. Me dirijo otra vez al tanker. No veo tu blocaje, el de Ángel 26. Está a 60 millas. Sí, lo veo. Pues no vamos, volvemos a la costa. De acuerdo. Counter. Hey, un nuevo blanco aquí al lado. Sí. A la derecha. Y los de vuelta. Fox 3 largo. Input defensivo. Mira, Lobo, que tengo un Fox 3 en camino para tu cruce, ¿eh? Estoy por tirarle uno en Ángeles 22.
Lobo 1, Fox 3. Bueno, voy con vosotros, que los TACAN no responde ninguno. Me pego al suelo, tengo uno detrás. Rompiendo, acaba de tirarme. Ninja Cowboy. Ninja Cowboy. Vale, parece que no tenemos CAP en la zona, Lobo. Nos tenemos que ocupar su vuelo y nosotros. ¿Cuántos operativos tiene disponible, Lobo? Sale con... Reporten estatus 2 y 3. Go, vivir decoleando, 4,8 de combustible. 3 combustible, 5.1, 2 Amran y 2 Winder. Lobo tiene todos sus elementos. Oído, asuma liderazgo de CAP. Recibido, pasando a CAP. Tiene a su disposición un cowboy en la zona, el otro está repostando, ¿vale? Hemos perdido un operativo. Oído. ¿Me recuerdan cómo se cambiaba la idea en esta CAP? Quebec de cowboy. Pero enter. Atento con el que viene Ángeles 11. Lo tengo para bloquear. Tiene a su disposición un cowboy con Mavericks y GBU-24. Mantengo en la zona esperada de Holt. Pegaso para operación, para comandante operación. La lanzada, procedo a lanzar. Tienes en Bullseye 252, 222, un contacto. Tira. Fox 3. Visual. Rompo. Lobo metido en combate. Bingo. Bingo. Rompo. Abatan ese. Mantenga pegas. Pero yo. El grupo Lobo está abatiendo el último bandido que vemos. Roger Cowboy. Adelante, Pegaso. Hay posibilidad de 4 F-15 para CAP en la zona. A la espera de que autorice. No se interroga, ¿en TACAN le funciona? Me está apuntando el bandido. Por tres. Adelante, Quebec. Me comunico que se ha hecho el transitivo 8. Se está acercando la retaguardia del control. No veo si es el plan, pero le doy la vuelta. Eso es trabajo suyo. Recibido. Se han recibido el radar. Lobo, 2 y 3, quédense en aire. Voy a apagar un SA8. Pilu, tenés el mando. Yo estoy con cosas de Winder, nada más ya. Uno, le informo, el 3 se ha vuelto a activar. Hoy. ¿Tú tienes el TACAN 3?
A mí no me funciona. A mí tampoco, no lo recibo. Interrogo, ¿es transmitir recibir o...? Yo he probado los dos modos y en ninguno de los dos me lo encuentro. Lobo 1, Magnum. Vale, oye, prueba con el X. Con el X lo recibo. Voy a volver a hacer. Vale, el X sí que funciona, ¿eh? Voy a hacer X. Sí, con el X y enter R funciona bien, sí. Acaba de tirarle a un SA8. El SA3 se acaba de volver a activar. Procedo a ver si lo puedo apagar. Vale, tengo un harm. Si quieres puedo proceder a disparar. Pues sí, si estás cerca ni lo dudes, abate eso. Permiso para ir al tanque, ¿es lo que ustedes hacen eso? Que estoy en 3-9. Sí, vaya al tanque nomás. Lobo tiene un elemento que se dirige al tanque. Roger, Mission Commander. Me salgo de la malla general para contactar con el tanquero. Perfecto. Magnum al 3. Bien, confirma que lo le pegas. El hijo de la gran chingada se ha vuelto a apagar. Ok. Globo 2 informa, me encuentro en aproximación al río ahí con el tanque. Hay un vuelo repostando, ¿verdad? Counter.
Combustible 3. 3.3, modo ahorro. Recibido. Ya está ya en Río con el tanquero, pero hay un vuelo repostando ahora mismo. Cuando termine, lo hago yo. Sí, perfecto. Y ya de ahí volvemos a la base. Voy a proceder a tomar altura para evitar un consumo absurdo de combustible. Sí, correcto. Estoy en lo mismo, ascendiendo de poco a la vez. Counter. Tengo un enemigo muy cerca, voy a tener que girar y disparar. Listo, mirando hacia el... Traelo hacia mi posición si puedes. Formado a la izquierda del tanque. Thank you.
Ready, pre-contact. Reportar a 6.000 ya es suficiente. Estoy a tu derecha, Ángeles 24. Vale, paso a Ryan. Ok. En visual, interrogo indicada. 065. Vuelvo a la malla general, por cierto, que se me olvidó decirlo. De Pegaso, les recuerdo que tienen que llegar a casa a las 8:45 hora local, como muy tarde. Bajando a 060.
Me veo un poco lanzado, igual te paso. Sí, te paso. Sí, no hay problema, yo estoy ahorrando combustible. Dejo que me adelante. No, tranquilo, mandate ahí, yo voy a 060. Sí, por eso, voy contigo, voy frenando hasta que me pases y luego formo contigo. Ok. Ese A3 no sé qué tiene. Que se apagaba el cabrón. Creo que con un Maverick era más fácil. Pues seguramente. Pero bueno, el SEAT está hecho, no derribó a nadie, que yo sepa. Ya veremos después. Lo que es cierto es que no lo destruimos, que era el objetivo. No sé, Gali, con el último misil, si le pegó. Pero Cowboy creo que pudo atacar la pista, ¿no? Sí, la pista la inutilizó. Bueno, por lo menos eso, bueno. Pegaso aquí, Quebec. Adelante. Te robo instrucciones para Quebec a partir de las 8:45. Si mantenemos posición o continuamos con la misión. Aguarde. Quebec de Pegaso. Quebec. Me indica el Mission Commander que tiene 24 minutos para decidir qué quiere hacer, cómo quiere organizar las cosas. En principio, al menos Cadillac podría intentar al menos suprimirla con artillerías. El problema es que parece ser que hay fuerzas limitadas y contra eso lo tendría bastante difícil sin el apoyo de CAS de Indio o de cualquier otro. Comprendido, pero me reitera, Mission Commander, que la decisión está dentro de Quebec, lo que quiera decidir. Me repite que terminamos operación a la I-45 y está a disposición de si se quiere reorganizar, quiere avanzar, como lo vea. Que no puede intentar hostigar las posiciones enemigas todo lo posible, pero no dudo que pueda consolidarlas con las portadas disponibles. Recibido. Lo que decida y lo vemos en briefing. Recibido. Entrando en formación por la izquierda. Mirando por derecha 160 para pista 09. Además aquí consulta y solicita información sobre pista activa en Alminar. Inicio de sesión. Activa Nihat 27, procedimiento de aproximación según publicado en carta Pack and Break 27.
La activada acaban de decir que es la 27, pero... Contacte con Almin Had 30 millas fuera de IAF Norte. Te digo, no sé, estoy hablando con con Almin Had, es lujo. Es contacta a torre 30 millas fuera. Ah, vale, que ya estás en el canal 2. Globo, vire derecha 180. 180. Girando por derecha 180. Descenso para 5000 pies. Recibido. Globo 1-2, Almin Had. Adelante, Almin Had. Interrogo si se encuentra en situación de emergencia. Negativo, yo puedo repostar. Entiendo, ¿tiene posibilidad de proceder a IAF Norte? Afirmo. Lobo 1-2, por su izquierda, directo IAF Norte, llame 5 millas fuera. Lobo 2, dirigiéndome a IAF Norte, 5 millas fuera. Lobo 1-2, descenso, autorizado descenso 6000 sobre IAF Norte. Lobo 1-2, descenso 6000. Lobo 1-1, izquierda 150. 150. Comillas fuera IAF Norte, establecido Ángeles 6. Lobo 1-1, confirma campo a la vista. En visual. Vale, descenso a discreción, está autorizada a entrar viento en cola derecha, desde posición, viento en cola derecha, repito, para pista 2-7. Recibido. Es decir, deja el campo a tu derecha, ¿vale? O sea, tira para la izquierda. Sí, sí, correcto. Visto. Luego 1-2, mantenga según publicado espera sobre IAF Norte, Ángeles 6. Luego 1-2, realizando espera. Aproximación Salminad, buenos días, Cowboy 3, nos encontramos a Ángeles 36, 30 millas fuera. Cowboy 1-3, contacto radar, Mija, buenos días, QNH-2992, continúe hacia, según publicado, en Tacan Rake, pista 2-7, hold the AF, mantenga espera Ángeles 7. Hold the AF, Ángeles 7, QNH-2992, Cowboy 3. Globo 1-2,
nave está autorizada según publicado. Aproximación, pista 27, tack and break, pista 27. Globo 1-2, acabando espera y iniciando aproximación. Cabo 1-3, Almijad, interrogo, ¿se dirige hacia IAF Norte? Bueno, pues es afirmo, estoy dejando una distancia de 12 millas. Bien, negativo, intercepte IAF Norte por su izquierda, rumbo 057, directo a IAF Norte, intercepte. Intercepción directamente IAF Norte, Ángeles 7, Cabo 3. Globo 1 en final. Globo 1-1, está autorizado a aterrizar, pista 27. Recibido. Sobre IAF Norte, iniciando la aproximación según publicado para el Dakar Break. Presidido, llame sobrepasando North 04. Lobo 1, pista libre. Lobo 1-1, Almijad, la plataforma, llame para hacer los planes de vuelo. Entendido. Cabo y 1-3, descenso Ángeles 6. Mantenga espera sobre Hold Norte. Ángeles 6, espera sobre Hold Norte, Bowie 3. Altitude. Globo 1 Almijad, en parking listo para cerrar plan de vuelo. Globo 1-1, bienvenido a casa. Cerramos plan de vuelo, 0433-1. Gracias.
continuar con la presunción según, según publicado. Cowboy 1-3, autorizado a presunción. Tac and Break, pista 2-7, notifique sobre North 04. Autorizada de aproximación sobre 207 mediante Tack and Break. Cowboy 3. Notificaremos. Última estación llamando. Cowboy 3, sobre el punto norte abandonamos IAF e iniciamos Tack and Break 2-7 al mirar. Afirma, confirme sobre North 04. Repite última transmisión. Notifique sobre North 04, según publicado. Visual ya alineado con pista, preparando overhead brake. Lobo 1-2, continúa con el overhead brake. Tras overhead brake, está autorizado a aterrizar en pista 2-7. Lobo 1-2, autorizado a aterrizar tras overhead brake. Warning, warning. Final, pista 2-7 al mirar. Continúa como aterrizado, aterriza.
continúa la plataforma. Continúa la plataforma. Lobo 1-2, llame para cerrar plan de vuelo. Lobo 1-2. Cowboy 1-3 está autorizado a aterrizar según publicado en Tac and Break, pista 2-7, realice el overhead y llame con pista libre. Autorizado a realizar overhead sobre pista 2-7, Cowboy 3.